Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Juan Carlos Guevara, director de contenidos de Ponte el Día Perú, le da la más cordial bienvenida. Y hoy es una fecha muy especial porque estamos tratando un tema con el motivo central es uniendo a las regiones. El punto de inicio es Ica, Ica, la región Ica. Y vamos a tratar el tema de panorama del turismo post-COVID-19, panorama de la región Ica. Reactivación económica y afines. Tenemos el grato honor y invitado, el señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, y como invitado también tenemos al señor Víctor Rojas, de la Cámara Regional de Turismo de Ica, el señor Víctor Rojas Chilquillo. Estamos esperando la próxima conexión por parte de la Cámara de Turismo de Paracas, Capatur. Esperemos que en los breves minutos se pueda conectar. Vamos a dar algunos lineamientos con referente a la realidad de hoy, un día de nuestro país que nos enseña que hay un alto porcentaje de informalidad y de qué manera se va a trabajar con el interior del país, con las regiones que no se sienten atendidas frente a esta crisis. Vamos a presentar al señor Carlos Canales. Él es licenciado en Derechos en Ciencias Políticas por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAE, estudio de posgrado en Planeamiento, Marketing y Dirección en Turismo y Hotelería en la Universidad del Pacífico, y una especialización en Alta Dirección en Administración del Sector Turismo, PADE, máster en Gestión Estratégica en Turismo y Hospitalidad impartido en la Universidad de Alcalá, de Henares, España, y posgrado en Dirección de Marketing en la Escuela Organizacional Industrial España. Fue presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Convenciones y Visitantes, y actualmente es miembro de la Junta Directiva de PROM Perú, miembro de la Junta Directiva de CONFIET en el periodo 2002-2010. En junio del 2017 fue reconocido dentro del Premio Internacional las 15 personalidades más influyentes de las Américas de la industria de reuniones, dentro del Foro Mundial en Reuniones 2017. Señor Carlos Canales, muy buenos días nuevamente y lo escuchamos con referente a los temas que iniciamos en esta conferencia web. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Definitivamente estamos pasando por una de las situaciones más dramáticas en la industria turística. Tal vez la que nos ha tocado vivir, por lo menos a mí, en los 57 años de vida que tengo, jamás había visto una situación tan dramática donde prácticamente se ha paralizado la economía del mundo y el tema sanitario. Que tal vez está en una dimensión muy grande, con efectos pequeños, digamos, por la pérdida de personas, de muertes, de fallecidos en el mundo, no es del nivel de un SARS, no es nivel de la peste, de otras epidemias, el cólera que nos tocó vivir, y sin embargo, paralizó el mundo desde el punto de vista económico. Entonces, este tipo de enfermedades nos obligan a que la actividad turística se tenga que reinventar. Estamos hablando que la industria turística que representa miles de billones de dólares, estamos hablando casi un movimiento de 1.600 billones de pasajeros y aproximadamente unos 4.000, 5.000 billones de dólares. Solamente España o Francia facturan 100 mil millones de dólares en la industria turística. Nuestro país, 5.200. ¿Esto qué implica? Que a través de lo que es el turismo, que es el trato de personas con personas, y a través del cierre de fronteras, la inmovilización social, la falta de circulación entre provincias, distritos o regiones y países, definitivamente el turismo ha sido el país más golpeado del mundo como actividad económica. Y eso, de alguna forma, se está visualizando a través de las cifras que nos llegan por la industria hotelera, por la industria aeronáutica. Estamos hablando que solamente en Latinoamérica, más de 200 mil billones de 200 mil millones de dólares ha dejado en pérdidas a las líneas aéreas esta epidemia.
y falta todavía llegar a fin de año, con lo cual habrá que reactivar y veremos quiénes sobreviven, quiénes no. Esto es una realidad concreta. La PYME y MIPE del Perú, que representa el 92% de la industria turística, que genera en total en nuestra actividad aproximadamente 3,5 millones de empleos, de los cuales 1,5 millones son formales, que tienen planilla, que están registrados en el Ministerio de Trabajo, han quedado, la mayoría de ellos, realmente en una situación dramática. Estamos hablando, además, que también se ha desnudado la informalidad de nuestro país. Eso no solamente en el sector turismo, pero en lo que nos involucra, de las más de 30,000 agencias de viaje que existen en el Perú, solamente 11,000 están inscritas en las DIRCETURES o en el MINCETUR. De los 20,000 guías que hay en el Perú, solamente están inscritas menos de 9,000. De los hoteles, que son aproximadamente 24,000 hoteles registrados en las DIRCETURES, en todos los niveles, hay más de 60,000 establecimientos de hospedaje. Eso significa que vivimos con un régimen en el cual el turismo no es política de Estado y que muchas veces las normas tributarias, laborales, financieras, no se acomodan a la realidad económica del turismo, que es la actividad más inclusiva, descentralizadora, generadora de riqueza y de trabajo, y que lucha frontalmente contra la extrema pobreza. Todo ese escenario nos lleva a una realidad, que los instrumentos que nosotros solicitamos desde el día 11 de marzo, apenas se anunció la emergencia sanitaria que regía el día 16, el 15 estábamos entregando a la ministra de Economía una serie de documentos para poder salvar la situación de nuestras empresas. No fue escuchado ese documento de trabajo que requería un crédito en el cual los empresarios íbamos a asumir por un lapso de 5 años, con 2 años de gracia, poder tratar de mantener a nuestros colaboradores, donde el salario iba directo de ese préstamo del banco al trabajador, no pasaba por el empleador, a la cadena de pagos, a todos nuestros proveedores que se han quedado, muchos de ellos con las facturas sin cobrar, el reembolso que teníamos que hacer a nuestros clientes y tener un pequeño capital de trabajo para que cuando se reactive el turismo podamos salir adelante. Todo eso no se generó en una sola respuesta. No vamos a sacar medidas sectoriales, vamos a sacar medidas generales, vamos a crear dos fondos importantes, el FAE, MIPE, para la micro y pequeña empresa, y el Reactiva Perú para la mediana y gran empresa. ¿Han sido beneficiarios los empresarios de estos dos fondos? Sí. Sobre todo la gran empresa, la mediana empresa, todos ellos han recibido fondos. Los hoteleros, digamos que hasta un 100%. Los tour operadores, entre un 50% a un 60% de la capacidad del préstamo. Ahora mismo se les ha buscado a esos beneficiarios de esos créditos para darles una ampliación porque la norma ha sido modificada para bien, porque ahora te pueden prestar hasta 3 meses del valor de tus ventas. Antes era 1. En el FAE MIPE, ahí la cosa sí es complicada. No las cajas rurales ni los bancos han podido poder calificar y tramitar a favor de la micro y pequeña empresa los créditos. Y solamente el 1.5% de todo el sector turístico ha sido atendido con el FAE MIPE por una falta de incomprensiones de cómo se maneja. Especialmente para lo que es los agentes de viaje. Pequeños hoteles, pequeños restaurantes, pequeñas empresas de transporte han sido beneficiarias. Muy pocas de ellas porque la mayoría del sector a veces tiene contingencias tributarias con SUNAT y la norma dice que si tú tienes una contingencia tributaria, además de una UIT, definitivamente ya no eres sujeto de crédito. Con lo cual han sido excluidos muchísimas por temas tributarios. Eso significa
que las medidas del gobierno han sido insuficientes. La suspensión laboral perfecta era obvia, completamente obvia, no teníamos que demostrar absolutamente nada. Cierran las fronteras, cierran los aeropuertos, decretan la inmovilización social de un traslado de un territorio a otro y definitivamente no hay turismo. Yo no tengo que vender, no tengo que comprar porque desaparecieron los transportistas, los comensales, los huéspedes. Toda esta problemática la hemos vuelto a replantear en un comunicado que salió el lunes pasado, en el cual conseguimos que al día siguiente ser convocados a Palacio de Gobierno. Prácticamente entramos de colados porque la cita era para las empresas de Confiep. Pedimos al ministro Edgar Vázquez que nos ayude con esa convocatoria. Fuimos convocados, se nos dio 5 minutos para hablar y hablamos más de 30, explicándole, como nosotros señalamos, nosotros no representamos un sector, representamos en la Cámara 14 sectores. Tenemos 14 gremios con problemas cada uno distintos. Inmediatamente se nos escuchó y se nos atendió el pedido, se anunció el reinicio por parte del ministro de Transportes de los viajes interprovinciales y de los vuelos aéreos domésticos a partir del 10 al 15 de julio debe estar restableciéndose el tránsito a nivel nacional con restricciones en algunos lugares, con protocolos bastante concretos. Y el tema con la ministra de Trabajo, esas suspensiones laborales perfectas que nos han sido denegadas, ya tuvimos este martes la reunión con el viceministro Juan Carlos Requejo y hemos llevado todos los expedientes de nuestros asociados y de los asociados de nuestros gremios a una mesa de trabajo y la están revaluando para poder calificar positivamente las suspensiones laborales para que nuestros trabajadores que estaban en ese procedimiento puedan ser beneficiarios de un bono durante 3 meses de 700 soles conforme al dispositivo que salió este martes. Por otro lado, con el ministro Vázquez y con la ministra Barrios de Produce, inmediatamente pedimos el reinicio de actividades de los restaurantes. El tema de delivery no ha funcionado. O sea, la atención ha sido muy pequeña, un nivel muy pequeño de restaurantes y hay más de 200.000 restaurantes de todos los tipos. Turísticos no llegan ni al 1% a nivel nacional. Pero sin embargo, nosotros comprometidos con nuestros asociados, turísticos o no turísticos, hemos logrado que la primera semana de julio se reactive la apertura para el público en los salones de los restaurantes. El día de ayer se ha terminado de hacer una revisión con representantes del MINSA, con el director regional de Lima Metropolitana de Salud, que ha sido parte de la comitiva con el ministro Vázquez, la ministra Barrios, yendo a 3 restaurantes, demostrando que nosotros ya estamos listos para poder empezar. Estamos trabajando el tema de casinos, tragamonedas para el mes de julio, el tema de vuelos internacionales para el 1 de septiembre. Lo cierto es que, para terminar, y lo último, ya se creó el FAE Turismo, el préstamo especialmente orientado para las micro y pequeñas empresas con características distintas que se van a poder llegar a nuestros asociados a nivel nacional. Lo hemos conversado. Y por último, hay normas que no funcionan. Hay normas donde el Ministerio de Economía no quiere dar su brazo a torcer y son indispensables para la sobrevivencia de la actividad turística. Y por ello, en unos seminarios que hemos participado con organizados por la UCIL, planteamos la creación de una ley de desarrollo productivo del turismo, muy similar en características a la ley agroexportadora, en el cual el régimen laboral es distinto al régimen general en ese sector y nosotros queremos que se aplique en el nuestro para poder tener la libertad de contratación de alta, de baja temporada, de eventos, de anfitriones, de cocineros, de asistentes, de personas que ayuden en las agencias de viaje cuando tengamos clientes y no tengamos que tener una relación de un año o que tengan
el derecho a estar incorporados en planilla cuando es un tema de temporalidad. Tenemos turistas, 3, 4, 5 meses, se hace ese contrato por los 5 meses, se paga los derechos que se tengan que pagar en la planilla, pero cuando baja la temporada y no tenemos turistas, no podemos tener un exceso de personal. Por otro lado, el tema de impuesto a la renta, el tema de exoneración de IGB, todos estos temas medulares que sirven al sector turismo no han sido recogidos porque no se quieren dictar medidas sectoriales para ningún grupo o actividad económica. De tal forma que, producto de esos seminarios, y el señor Raúl Díez Canseco, la Universidad TUSIL, se puso a trabajar rápidamente en un proyecto de ley que fue entregado el lunes pasado a el Congreso de la República, y hasta ingresado, es el 5420, presentado por la bancada de Acción Popular. Esa es una iniciativa del congresista Luis Roel, en la cual recoge la declaración de emergencia del turismo y una serie de incentivos tributarios, financieros y de infraestructura que son indispensables para poder salir nuevamente adelante. No va a haber la normalidad del año 2019 cuando se reactive el turismo. No va a haber. Y ahí tenemos que ser absolutamente claros y no engañar a la gente. Mucha gente dice, no, esto pasa y vamos a hacer igual que el 2019. No es verdad. Primero hay una crisis económica, ya se ha señalado que el Perú perderá 12 puntos del PBI el próximo año, lo cual significa que la gente va a tener menos dinero en el bolsillo, que muchos están desempleados, a muchos se les ha reducido el salario, y hay otra cantidad de gente que va a tener que cerrar sus actividades, va a tener que buscar reinventarse e incorporarse a alguna otra actividad, para lo cual nosotros dentro de la Cámara hemos planteado una serie de medidas y que de alguna forma están siendo recogidas en este proyecto de ley, que el día lunes de esta semana hemos hecho llegar al Congreso de la República, que nos ha pedido opinión, y unánimemente los 14 gremios empresariales hemos votado a favor por apoyar este proyecto de ley. Si el Poder Ejecutivo no nos da las herramientas para poder subsistir, para poder hacer un cambio y modificación del régimen tributario, que hoy resulta persecutorio y fiscalizador, y no de apoyo al micro y pequeño empresario, vamos a tener que ir por el Congreso de la República, como se viene dando, estamos trabajando con mucha rapidez, donde también se promueve que la fecha de semana de fiestas patrias se considere toda la semana completa este año y el próximo año, y de esa forma dinamizar justamente el turismo de cercanías. Un Lima Paracas, Ica, un Lima Chincha, un Lima Cañete Chincha, un Lima Pisco Ica, un Lima Ica Nazca, hacer que esto se motive y que todos podamos salir en nuestros vehículos, en el transporte interprovincial, y algunos lugares donde está controlada la epidemia, poder también tener los vuelos aéreos. Todo este conjunto de medidas están recogidas en este proyecto de ley que nosotros estamos apoyando y donde las cámaras regionales de turismo, y acá muy importante al señor Víctor Rojas, presidente de la Caretur ICA, pueda hacer llegar su carta de apoyo al congresista Roel y al presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para apoyar ese proyecto de ley, con lo cual estamos todos unificados en los criterios de apoyo a este proyecto que creo que va a ser importante al país. Antes de las preguntas, yo creo que es importante señalar que la reconversión en la actividad turística va a ser indispensable, porque la reactivación, que es la que hemos estado solicitando a través de apoyos financieros, no se está dando en los niveles que deseamos. Con este FAE Turismo, FAE es Fondo de Apoyo Empresarial al Turismo,
se han asignado un monto muy pequeño, 500 millones de soles, para poder atender aproximadamente unas 20.000 o 30.000 empresas que en promedio podrán recibir 15.000 soles, 16.000 soles, lo que cual va a resultar insuficiente para el mantenimiento y la sobrevivencia de estas empresas. Por lo cual, los guías temporalmente, porque no van a haber turistas extranjeros, ya lo he dicho y creo que la gente no cree, no es, pasó la epidemia, vienen los vuelos y vienen los turistas, no es así. En el mundo se está mirando este tema con mucho cuidado. Primero es el temor psicológico al viaje, al contagio. Y hoy día subirse a un avión, en los vuelos que existen, y parece que estás viajando a Marte, porque el personal anda encapuchado, anda disfrazado con unos protocolos. Si tú tienes un viaje largo de 12 horas, como es lo que sería Lima-Madrid o Lima-Ámsterdam o París, seguramente nos van a dar la alimentación ya no en las cajitas, sino nos van a poner un catéter con alimentos líquidos, porque total hay el temor a contagiarse y que definitivamente hará que la gente no se suba al avión con la regularidad del caso. Y eso significa la reactivación del turismo para el próximo año. Esta vez tenemos un proyecto de turismo interno, vamos a trabajar mucho con ICA, con las regiones, con una oferta muy importante, y ya tenemos una plataforma para poder hacer que los micro o pequeños empresarios puedan acceder a la plataforma de ¿Y tú qué planes? Con un site que les estamos poniendo dentro de la cámara, que se llama Canatur Marketplace, para que ellos puedan incorporarse, donde PromPerú va a financiar el acceso a esta plataforma, ¿no? Y poder hacer que una agencia de viajes, un hotel, un restaurante, una empresa de servicios de transporte pueda vender en línea sin necesidad de invertir un sol. Esto es muy importante porque vamos a poder hacer que ¿Y tú qué planes? Realmente sea como un Despegar, sea como un Atrápalo, sea como Expedia o Booking, ¿no? En la cual nosotros, como la Cámara Nacional de Turismo, en alianza con dos empresas tecnológicas, estamos terminando de implementar para que sea linkeada a PromPerú. Esto significa un esfuerzo conjunto de la Cámara en el trabajo permanente que tenemos con cada sector. Los resultados nos están acompañando, la imagen que tratamos de transmitir no es un tema de economías. Sí es importante la economía. Nosotros decimos, primero cuidamos a nuestros trabajadores, segundo cuidamos a nuestros clientes, ya sean huéspedes, sean comensales, sean pasajeros, etcétera, sean turistas nacionales o extranjeros. Y privilegiamos el cumplimiento de los protocolos sanitarios que hemos venido a trabajar. Y, ojo, implementarlos no es muy económico. Se va a perder definitivamente. Pero si no reiniciamos las actividades pronto, por eso tendremos situaciones muy complejas. De eso se trató nuestro comunicado. Reactivación y reinicio de actividades. Y con ese conjunto de medidas, creemos que podemos lentamente a recuperar la nueva normalidad a partir del año 2022-2023. Gracias, Juan Carlos. Correcto. Han sido las palabras del señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, tratando el tema para los que recién se integran a la señal, panorama del turismo post-COVID-19, panorama de la región ICA, reactivación económica y afines. Eso es en cuanto a su ponencia. Y vuelvo a decir, la realidad de hoy en día en nuestro país nos enseña que hoy un alto porcentaje de informalidad y de qué manera se va a trabajar con el interior del país, con las regiones que no se sienten atendidas frente a esta crisis. Hemos escuchado. Y ahora vamos a tomar tiempo a los invitados. Tenemos en línea al señor al economista Eduardo Jáuregui, de la Cámara, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior, Paracas, Capatur, promotor incansable, el destino Paracas, y él va a tomar 10 minutos del tiempo en participación para escuchar su punto de vista
y poder aportar de alguna manera uniendo las regiones. Y en esta oportunidad el punto de inicio es con ICA. Muy buenos días, don Eduardo Jáuregui. Muy buenos días, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas. ¿Cómo está? Buenos días, Juan Carlos. Un saludo también a nuestro amigo Canales, señor Víctor Rojas. Y, bueno, expresar nuestra honda de preocupación por lo que viene atravesando todo el sector turismo totalmente golpeado. Paracas, prácticamente 3.000 puestos de trabajo están casi perdidos. Y la situación está bastante difícil. No sé si está escuchando correctamente. Sí, más bien le rogamos que usted pueda retroceder un poquito para poder verlo bien, por favor. Ya. Ahí estamos bien, correcto. Sí, se le escucha muy bien. Adelante, señor Jauregui. Ya, entonces estamos, la situación bastante, nos ha encontrado con una situación muy difícil de todo el sector turístico, llámese hoteleros, restauranteros, agencias de viaje, artesanos. Prácticamente hemos tenido la ausencia del Estado. Prácticamente el Estado no se ha hecho presente. El MINCETUR, el PROMPERÚ, simplemente han quedado como entes totalmente centralistas en Lima y su accionar no ha alcanzado a las regiones. Y mire, que Ica estamos pegados a Lima, imagínense cómo será en las regiones más alejadas. La situación es bastante complicada para el sector turismo y eso nos permite entender ¿por qué nuestro país apenas tiene 4 millones y tanto de turismo? O sea, con tanta riqueza que existe en nuestro Perú, tenemos una maravilla del mundo, tenemos el río Amazonas, tenemos costa, sierra y selva, pero sin embargo, apenas 4 millones de turistas receptivos. O sea, algo está funcionando mal, algo está mal en el turismo del Perú, y la pandemia lógicamente ha evidenciado la ausencia total del Estado en materia turística. Las regiones están abandonadas, se están perdiendo millones de puestos de trabajo en el sector turismo, y esto obedece a las élites turísticas que están centralizadas en la capital Lima. O sea, esto se ha hecho notar un evidente centralismo de tanto del MINCETUR como de PROMPERÚ. Esto tenemos que señalar porque prácticamente el sector turístico peruano de toda la región ha sido duramente golpeado. Por ejemplo, nosotros, ¿qué necesitamos en la región Ica para salir adelante? Necesitamos fundamentalmente, por ejemplo, el aspecto de conectividad. Tenemos un aeropuerto instalado, muy moderno, que ha costado 165 millones de dólares en su construcción acá en la provincia de Pisco, pero que desde el año 2017 que se inauguró hasta la fecha, prácticamente es un aeropuerto, podemos decir, de que se inauguró hasta en cuarentena o ha estado en confinamiento porque no hay ningún tipo de vuelos, salvo los pequeños vuelos por meses de Pisco-Cusco. Y el resto, cuando se planteó el aeropuerto, se planteó que iba a tener 400.000 vuelos, 400.000 pasajeros anuales. Sobre esa base, sobre eso se proyectó su construcción. Pero sin embargo, es un aeropuerto que no está sirviendo a los intereses de la región, es un aeropuerto paralizado. Y prácticamente las entidades del Estado no dicen absolutamente nada con respecto a este aeropuerto que está frenando el desarrollo turístico regional. Ese es un detalle que realmente nos tiene sorprendido. Hemos permanentemente, como operadores, como hoteleros, hemos tocado las puertas del aeropuerto explicándole la situación del aeropuerto, por qué no tiene movimiento para lo que fue creado, pero sin embargo, más bien, ya ni siquiera nos han abierto las puertas para escucharnos, en absoluto. Realmente pareciera que fuera un aeropuerto privado
de otro país y que no entendemos realmente que se construya un aeropuerto para que sea un elefante blanco y trabe el desarrollo turístico. Y es más, cuando se planteó la construcción del aeropuerto, despertó las expectativas de muchos pequeños inversionistas en la ciudad de Pisco, tanto de hoteleros, restauranteros, grandes hoteles, donde avizoraba un buen futuro para la zona, dado pues un aeropuerto con esa magnitud de inversión, pero sin embargo han pasado 3-4 años y el aeropuerto está totalmente, ningún vuelo existe para ningún lugar del Perú, y menos para el extranjero. Es un aeropuerto, como lo volvemos a decir, es un elefante blanco. Otro detalle también, pues, que espero que nuestro amigo, es el problema de la doble vía. De Pisco a Ica son 54 kilómetros. Hasta ahora no se construye esta doble vía. Igual, de Chincha a Pisco, que también fue unos 30 kilómetros, se demoraron prácticamente más de 5 años por construir esta doble vía, generando enormes cuellos de botella en la ciudad de Chincha, porque la carretera pasaba por medio de la ciudad. Entonces, felizmente ya llegó a Pisco, pero no llega a Ica todavía la doble vía, que son apenas 54 kilómetros. Marchamos a un paso de tortuga. Una conectividad en transporte terrestre, sin un aeropuerto que no funciona, ¿a dónde vamos a ir con el turismo regional? Entonces, es realmente jalado de los cabellos. La realidad turística de la región Ica, estando prácticamente ser vecino de Lima. Imagínense al interior de las regiones del Perú. Por eso podemos entender que el turismo está abandonado en el Perú. El aparato del Estado, Mincetur y PromPerú, prácticamente viven en Lima y parece los edificios de Lima no lo dejan ver más allá de la ciudad. Y esa es la realidad del turismo, y por eso que creemos que tiene que haber una reorganización total del aparato turístico peruano. Una reorganización de Mincetur, una reorganización de PromPerú. Más bien, yo felicito a PromPerú ahora porque parece se ha dedicado a hacer puros cursos. Más bien, debe adscribirse PromPerú al MINEDU, al Ministerio de Educación, a capacitar a los docentes en el aspecto tecnológico, hoy que es la educación remota. Pero PromPerú tampoco está cumpliendo la función que se debe de cumplir en estos momentos de que está afectado seriamente el turismo nacional de todas las regiones. Debió visitarse a las regiones para entender y comprender la problemática existente en cada una de las regiones. Entonces, también me parece que no se ha actuado y no se actúa de una manera coherente. Eso es lo que yo quería señalar. Esperemos y quiero aprovechar y expresar mi profunda solidaridad con todos los operadores turísticos, restauranteros, hoteleros, que están pasando momentos muy difíciles. Son 4 meses que no se trabaja, 4 meses realmente dramáticos para la industria turística, y que tampoco vemos un Estado que se piensa ayudar al sector. Realmente no ha habido nuestros artesanos, por ejemplo, en la región Ica, que son aproximadamente 3.000 artesanos, prácticamente no ha llegado ningún tipo de crédito. Muchos de nuestros artesanos están pidiendo hasta bolsa de víveres para sobrevivir. La situación totalmente es dramática. Hay agentes de viaje que han vendido hasta su celular porque no tienen para comer. Imagínense, miren a qué nivel y extremo se ha llegado. O sea, hay una situación realmente catastrófica para el sector turístico peruano y de las regiones. Realmente estamos totalmente desamparados y estamos pasando la noche más negra y más oscura del turismo en cuanto como actividad económica y con unas perspectivas realmente sombrías. Esa es la situación que estamos viviendo en las regiones de nuestro país, y esperemos pues que también nuestros gremios, en este caso Canatur, que se convierte en un gremio pues que se adapte a las regiones, a nuestro país, porque si al Perú le va bien a todos turísticamente. Entonces tenemos que
descentralizar los aeropuertos. No puede ser que Lima nada más tenga 23 millones de viajes, Cusco 3 y el resto del Perú. No hay una interconectividad aérea en el Perú que está dificultando el turismo interno de nuestro país. Es decir, hay una serie de falencias que esperemos que las regiones en algún momento tengamos que debatir, tengamos que reunirnos para ver cómo reflotar nuestro sector turístico. Eso es lo que quería señalar, estimados. Bien. Han sido las palabras del presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Capactur, el economista Eduardo Jáuregui. Ahora la oportunidad es para el señor Víctor Rojas Chilquillo, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica, Caretur Ica, empresario y también promotor del destino Ica. ¿Cómo está, señor Víctor Rojas? Muy buenos días. Lo escuchamos 10 minutos para su intervención y poder escuchar también sus apreciaciones, sus consultas. Buenos días al señor Carlos Canales. Gracias por la invitación. Ya lo explicó muy bien Eduardo, toda la problemática del turismo a nivel nacional y de nuestra región. El tema es dos cosas muy importantes: la conectividad y la economía. Lógicamente, sin economía, ninguna empresa va a reflotar. Lo mismo con la conectividad, bien lo explicó Eduardo, esta autopista, que el 2007, cuando hubo el terremoto, el señor Alan García vino y habló y dijo, bueno, la doble vía debía llegar a Ica en 2017, pero vamos a tener que acelerar y inmediatamente se tiene que hacer porque Ica ha sufrido una inundación, luego un terremoto. Y hasta ahorita no se cumple. Sin conectividad no se va a reflotar ningún negocio turístico. En cuanto a la economía, no, señor Canales, quería hacerle una pregunta. Siempre lo he escuchado en varios conversatorios que usted ha tenido y no lo he escuchado en cuanto a la reestructuración de las deudas. La reestructuración de las deudas de empresas como la nuestra y muchos en el Perú, de hoteles turísticos y todo, no veo un avizoramiento prometedor hacia adelante, porque no le escucho a nadie ver ese tema. Las tasas de intereses bajas, lógicamente, porque hoy día ya no es como el 2019. Como usted dice. Hola, hola. Sí, lo escuchamos, sí. Señor. Lo escuchamos. Adelante, adelante. Tasas de interés bajas y plazos adecuados a la coyuntura. En realidad, estos dos aspectos son muy importantes. La conectividad y la situación económica. Lo hemos escuchado, señor Canales, en realidad había varias inquietudes de empresarios que me han hecho llegar, pero lógicamente el señor Canales ya hizo una exposición amplia, bastante prometedora, pero de todas maneras quiero indicarle la preocupación de los empresarios de aquí. Por ejemplo, ¿cuándo se efectivizará el paquete de ayudas sectoriales entre ellos la ayuda económica al turismo? Ya parece que lo explicó ampliamente el señor Canales. Después hay otro empresario que dice sobre la bonificación de 700 soles a los trabajadores del sector que no recibieron ningún beneficio. ¿Cuándo se realizará? ¿Cómo y cuándo se destinarán los 500 millones para el sector prometido? El FAEMI parece que lo ha explicado, pero a muchos no les ha llegado aquí en Ica. Y eso es su preocupación. Después, gestionar la apertura de los hospedajes y albergues no categorizados. La gente ha invertido, micros, pequeños empresarios han invertido en nuevos hoteles y albergues,
y no pueden abrir porque no están categorizados. Creo que también hay una preocupación grande con respecto a ellos. Luego, es con respecto a la suspensión perfecta. Hay muchas empresas de turismo o agencias de viaje que no han sido consideradas en ellas. No sé si lo que explicó el señor Carlos Canales va a estar incluido o se van a reactivar esa situación de la negación de la suspensión perfecta a algunas empresas. En cuanto a la carta de apoyo al congresista Roel, lo vamos a hacer inmediatamente. Le vamos a hacer llegar por intermedio suyo la carta para como respaldo a la iniciativa pues, de ese proyecto de ley. Esas son todas las preguntas que quería hacer en cuanto quiero ser enfático en la cuestión de la autopista. Lógicamente que nos va a traer una conectividad, una facilidad grande, ¿no? Con el turismo interno y luego ya con el turismo receptivo. Mucha gente no viene a Ica por ese cuello de botella que se forma llegando de Pisco hacia Ica. Entonces, quisiera pues de que el señor Canales pueda gestionar esta cuestión cuanto antes, porque de nada serviría reaperturar todo cuando va a seguir lo mismo, ¿no? Y es una cuestión sencilla. Ya está pagado, además, con el aumento de las tarifas que se hicieron hace más de 10 años. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias, señor Víctor Rojas. Vamos a despejar algunas dudas del público. Tenemos en línea a la gente en Facebook Live y también algunas interrogantes por los internos. Juan Carlos. Pero escuchamos al señor Canales, por favor, despejar las dudas. De los con invitados. Varias preguntas. Carlos Canales es igual que Víctor Rojas y que Eduardo Jauregui. Somos ciudadanos de a pie, que no somos funcionarios públicos, no representamos al Estado, somos de alguna forma los actores del sector empresarial que hemos promovido inversiones, generamos trabajo, pagamos impuestos y tenemos cúpulas empresariales que nos unimos justamente para poder resolver nuestros problemas. ¿Qué cosas son los gremios? Los gremios son gestores de interés para tratar de impulsar determinadas normas a través del relacionamiento que debemos tener con los funcionarios públicos. Desde el director de Comercio Exterior de Turismo hasta el presidente de la República, mirando todo ese tipo de niveles. Entonces, si hay temas que son regionales, tienen que solucionarlo regionalmente. Para eso tienen un gobernador. Yo tengo acá en Lima, ¿a quién? A un ministro, a un presidente de la República. A él voy con problemas que son de la competencia de algunos sectores. Pero si el gobernador regional de Ica, la alcaldesa de Pisco o el alcalde de Pisco, no toman medidas para poder impulsar una carretera que ayude a que Paracas esté mejor, o que impulsen y le exijan al presidente de la República como gobernadores elegidos por una cantidad importante de peruanos en la región, al presidente de la República diciéndole, señor, cumpla con entregarme la carretera de dos pistas, termine con los procesos de expropiación que han tenido que darse para poder llegar. ¿Cuántos fallecidos hemos tenido por justamente no tener la pista, la Panamericana Sur, en forma expresa? ¿Por qué no exigimos al concesionario que cumpla con las fechas y no apliquenle penalidades, etcétera, etcétera, etcétera? Yo no he recibido de la Cámara Regional de Turismo de Ica ni de Paracas una sola documento escrito que me pidan cosas. Entonces, nosotros no podemos pensar por ustedes. Ustedes pueden ayudarnos a ayudarlos. Nosotros, si tenemos documentos, tenemos documentación, les podremos informar. Hemos hecho tal gestión, hemos hecho tal tema, y sin embargo, muchas veces lo hacemos. El FAE, el Reactiva, le han dado, le puedo decir, son más o menos unos 500 a 600 millones de soles que se ha entregado al sector turismo en el Reactiva. Porque yo pedí exactamente lo mismo. Han salido publicados en los diarios, si ustedes revisan, la relación de más de
600 beneficiarios de arriba de 10 millones de soles. Y entre ellos aparecen varios grupos hoteleros. Pero también han sido beneficiarios pequeñas y medianas empresas del sector turismo. Digamos, empresas que facturan, por decir, 5 millones de soles anuales. Esas también han sido favorecidos, tal vez han sido las menos. A lo que quiero llegar es, los dos instrumentos, dependiendo con los bancos que trabajen, por ejemplo, el BCP es mucho más abierto que el BBVA. Acá le han puesto 1,000 problemas a una agencia que tenía incluso IGB acumulado por casi 5 millones y estaba pidiendo que le den un crédito de 2 millones y medio de soles y se la han denegado, teniendo una garantía. Hemos tenido que intervenir, no es nuestra labor, porque los bancos, y hemos tenido la reunión con la Superintendencia de Banca y Seguro, y lo que hemos pedido es flexibilidad con los bancos. El gobierno no puede intervenir con un banco porque es una institución privada. Lo que hay es un llamado del gobierno, de la BCR, de la ministra de Economía, en el cual hace 2 meses atrás salió una conversación solicitada por nosotros, con la Socorro Heisen, la superintendente, estaba Martín Naranjo, el presidente de la Asociación de Bancos, y se comprometieron ellos a reprogramar deudas, a analizar caso por caso, y entendemos que la mayoría ha sido beneficiaria porque nos han dado 30 o 60 días cuando te acercas, reprogramas para poder refinanciar las deudas de la tarjeta de crédito, los pagos hipotecarios, las cuotas de los vehículos. Ese es un tema entre privados. Es como que yo me voy a meter en el hotel de usted, don Víctor, y decirle, oye, tú tienes que cobrar la tarifa tal, pues. Usted me va a decir, no, mi estructura y costo no es, y además hay libre mercado, yo pongo una tarifa a la que quiero. La gente vendrá o no vendrá. En los bancos sucede lo mismo. Yo no les estoy mintiendo, les estoy hablando de los temas sin tapujos y estamos hablando entre empresarios. O sea, la intervención que tenemos y en nuestra Constitución establece la libertad de mercado. Ese es el modelo económico que tenemos. Ahora, que hemos insistido desde el día 1 con medidas específicas de apoyos a nuestro sector, les voy a pasar, yo le pido más bien a Juan Carlos que me envíen sus WhatsApps o los números de Eduardo y don Víctor para que yo pueda enviarles toda la documentación que hemos hecho. El plan de salvataje con créditos a 24 meses, con tasas de interés de menos del 2%. Todos los que han recibido reactiva han pagado menos, cuando era menos de 1 millón de soles, con tasas de 2.5%. Los que más de 1 millón de soles eran tasas de 2.5% y 12 meses de gracia. Todos los que han pedido menos de 1 millón de soles, con tasas del 1.5%, 12 meses de gracia y 3 años para pagar. O sea, esos préstamos existen. El FAE que se manejan con las cajas también. Y está saliendo un nuevo programa que estará listo, implementado. Yo estaba en Palacio de Gobierno la semana pasada, el día martes. El día viernes hemos coordinado una reunión y ya hemos sentido que se está estructurando el fondo. ¿Cuándo estará listo el fondo FAE Turismo? El 15 de julio ya debe estar disponible en los bancos o las cajas, porque están en la construcción del fideicomiso, porque esta vez va a ser fondos no del BCR, sino van a ser fondos de COFIDE con garantía del 98-95%. O sea, existen fondos, son pocos, yo creo que me parece insuficientes 500 millones de dólares, debería ser no menos de 1.500 millones de soles. Pero bueno, empecemos con eso y si se acaba, se vuelva a postular. Pero no pueden entrar otras empresas, solamente son las de turismo. Y ahí hay todo un tema complejo. Los 30.000 millones de soles que se dieron al Reactiva, se los llevaron prácticamente el 80 o 70% los grupos económicos que no necesitaban ningún crédito, incluyendo grupos económicos dueños de bancos.
para Alicor, para el grupo Interbank, para diversos grupos empresariales, Rodríguez Banda, etcétera, hasta los Brescia, que tienen hoteles importantes. Ellos también aplicaron a este tipo cuando repartieron utilidades en el mes de abril. Entonces, no se hicieron los candados adecuados y mucha gente se aprovechó. La suspensión laboral perfecta. Muchísima gente, no hablo de turismo, muchísima gente, empresas serias y esto que el otro, han aprovechado para deshacerse de mucha gente, para reducir hasta que se reactive la economía. ¿Es legítimo? Seguramente que sí, el derecho los ampara. ¿Ético? Tal vez no, porque no era necesario que manden a sus trabajadores sin dinero a sus casas. Pero hay otro tema. En la suspensión laboral perfecta es el director regional de trabajo de ICA el que tiene que resolver ese problema. Lo hemos conversado con el viceministro Requejo y antes yo con la ministra Silvia Cáceres, que el día viernes me hizo el cronograma de reuniones con sus equipos técnicos, y lo que sí me han ofrecido es convocar a una reunión a todos los directores regionales de trabajo para poder darles pautas. Son autónomos, aunque no crean, son autónomos. Ellos pueden decir sí o no. En Arequipa, todo el sector turismo ha sido denegado las suspensiones laborales perfectas. Bien. Si son rojos o no son rojos, no lo sé, pero a lo que voy es eso. Y solamente para concluir en el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto yo coincido con todos ustedes, pero es un tema que el diseño del modelo del aeropuerto no fue el más adecuado. Si tú tenías una... Esto es un negocio. Las aerolíneas van donde tienen pasajeros. ¿Se puede ayudar a que Paracas, a que Pisco pueda tener más pasajeros? Sí. Con ideas interesantes de promoción y de inyección de incentivos a que los aeropuertos, a que las aerolíneas vayan eso. ¿Cómo? Tienen que cambiar de equipo aéreo. Un 319, un 320, un 321 no llega desde Estados Unidos hasta Pisco. Y ese es el problema técnico que no fue estudiado en su momento. Eso tiene que ser un avión con mayor range, por lo menos de más de 6 horas de vuelo, 6 horas y media, 7 horas de vuelo, que es la protección que se debe tener, para que los aviones de un determinado tamaño puedan llegar a Pisco desde otras zonas. Y buscar lo otro, incentivos. Sí, Juan Carlos. Bien. Escuchamos la parte inicial, luego las intervenciones de los invitados y ahora tenemos también preguntas, inquietudes, consultas y algunas contrariedades, ¿no? Que es óptimo sacar de que el confinamiento, bueno, muchas regiones están paralizadas, ¿no? El panorama es el siguiente, que la realidad de hoy, como dije al inicio, en nuestro país nos enseña que hay un alto porcentaje de informalidad, 1.5 millones de directos e indirectos y 2 millones de informales. Pero ¿de qué manera se va a trabajar con el interior del país, con las regiones que no se sientan atendidas frente a esta crisis? Hay mucha gente que me está escribiendo ahorita en este vivo, en vivo, ¿no? Y por los canales internos. El tema es cómo lograr la identidad para con las regiones, que para eso justo estamos haciendo este programa, para unir las regiones. Luego de ICA vendrán otras regiones más y así sucesivamente, ¿no? Con la presencia de usted como autoridad de Canatur. Mira, lo único que nos queda a nosotros es y ser muy, muy conscientes. Acá lo que se ha dañado es la economía de los ciudadanos. Turismo interno, con los bolsillos vacíos, o con pérdidas de trabajo, o con reducción de salarios, va a ser muy complicado. Y por eso hemos pedido una línea de crédito al gobierno que sea de COFIDE, para que a Juan Pérez, a Carlos Canales, al señor Juan Carlos Guevara, Eduardo, nos den una línea de crédito adicional por 3.000 soles, 4.000 soles, y podamos pagarlo después de un año en una tasa de interés del 2%, del 3%, durante 24 meses, y coger ese dinero y gastarlo exclusivamente en turismo interno a través de una tarjeta que solamente entrarían en establecimientos afiliados a un programa de turismo interno que estamos desarrollando con PromPerú. Esa es la forma que hemos planteado al gobierno para poder hacer que se active el turismo interno. Lo que se va a activar ahora, cuando se abra el transporte interprovincial, el transporte por carreteras, van a ser
la gente que por trabajo tiene que ir. No creo que hoy, el día de mañana exista todavía gente que quiera ir a Machu Picchu porque no va a tener o el dinero, y los privados ya les quitaron las vacaciones porque se las dieron por el tema de la cuarentena, tuvieron que darse las adelantadas. Entonces, se genera todo un tema que hay que incentivar la demanda a través de precios reducidos, de créditos y de disposición de feriados para que pueda movilizarse la gente al interior del país. Ahí estamos en una cruzada y para eso hemos creado el Canatur Marketplace, de la mano con ¿Y tú qué planes? Y poder desarrollarlo. Bien, ahora hay otra consulta. ¿Cómo poder lograr la descentralización? Usted hizo mención que representa 14 gremios, ¿no? Pero tenemos entendido que es en Lima. La consulta es, en Facebook, a través de los comentarios, es cómo poder descentralizar, ya que se ve el trabajo solo centralista, solo es Lima, ¿no? Y Lima no es el Perú. ¿Cómo poder descentralizar, ¿no? Para que tantos los entes, las autoridades de las regiones, no solo Ica, sino de las diferentes regiones del Perú, cómo poder sacar ellos, ¿no? Eso que siempre tienen como sombra, que solo es Lima y las regiones también necesitan ser atendidas, comentan. Pero, a ver, sigue siendo es echarle la culpa a Lima. Todos le echamos la culpa a Lima, 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 Lima. La pregunta es, ¿qué hacen los empresarios, qué hacen los funcionarios en su propia región? El tema es, si yo empodero a mi gobierno regional y le exijo que ponga por lo menos el 10% del presupuesto en turismo, tendré un mejor turismo en la región. El gobierno local, el gobierno distrital o provincial. Solamente les pregunto a ustedes, fíjense los presupuestos de su gobierno regional, local y distrital, y van a darse cuenta que ninguna de sus autoridades ha considerado el turismo como algo prioritario. No hay señalización del país. Entonces, si tú no tienes un gobierno fuerte regional que tenga con autoridades, así como hay un tejido gubernamental, hay un tejido empresarial que es el que tiene que fortalecerse y exigirle a su autoridad que tenga y cumpla los temas. Ese gobierno regional va a ir con toda la presión, con toda la fuerza para exigirle al gobierno nacional, oye, priorízame en el presupuesto del próximo año la carretera tal, la inversión en tal lugar, algo que escapa al gobierno regional. El centralismo está en la cabeza de cada quien. Porque yo les puedo decir, si yo estuviera viviendo seguramente en Trujillo, haría y exigiría y tendría los puentes de comunicación con el gobernador regional, con el de la DIRCETUR, con el alcalde de la ciudad, para poder hacer un plan de trabajo eficiente, que no se quede en el papel, que funcione. Y con eso le digo, gobernador regional, ¿cuánta plata va a poner usted para la promoción de mi región? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un portal de viajes para que mi región funcione y le pueda atraer gente. Lima no es el Perú, absolutamente de acuerdo. Yo soy ayacuchano. O sea, yo no soy limeño. Sin embargo, he sabido entender cómo funciona este tema y eso es lo que pedimos. En vez, hay que construir para luego exigir. Y construir significa localmente, con sus autoridades que tienen en el lugar. Cuando escapan los presupuestos a montos mayores, ahí está el gobierno central. Cada gobierno regional tiene no solamente un presupuesto que le da el Poder Ejecutivo, tiene los presupuestos locales, pero además tiene empresas importantes en su región con las cuales podría hacer alianzas para APPs, para proyectos público-privados, para obras por impuestos, para ayudarnos a solucionar cuántas minas tiene Ica, cuánto de canon tiene el puerto, qué es lo que estamos haciendo con ese dinero, está quedándose en la localidad, estamos haciendo las vías bien, estamos guardando la seguridad, o estamos impidiendo el desarrollo de nuestra región haciendo cosas que a veces no sirven. Entonces, bien, ese es bien, un señor, tema. Señor Canales, también hay otra consulta. Nos dicen, bueno, son odiosas las comparaciones, ¿no? Si vemos el país vecino de Colombia, ANATO, el 16 de marzo tomaron acciones automáticamente, ¿no? El país se puso las pilas, Colombia, ojo, y respaldó automáticamente a todos los empresarios del sector turismo. Juan Carlos, fueron micro, pequeños, medianos y grandes del sector turismo. ANATO Colombia tomó la acción automática y se puso la camiseta como país, que tanto así que han logrado el sello COVID. Nosotros estamos recién en protocolos de bioseguridad. Comentarios del Facebook, señor.
Las comparaciones son odiosas, ¿no? O sea, justamente el tema sanitario que hay en Colombia es muy superior al tema sanitario que hay en nuestro país. Acá, ¿cuántos hospitales están en juicios? Porque el que perdió la licitación impugnó y nuestro sistema de contrataciones así lo ha hecho. Regando al tema de turismo, nosotros ya estamos en protocolos de abrir restaurantes y vamos a abrir la primera semana de julio. Así como también, me olvidaba una pregunta de don Víctor, se van a abrir también todo tipo de hoteles y hospedajes no categorizados. Entonces, ese trabajo es el que nosotros hacemos impulsando y exigiendo y molestando al ministro que nos corresponde. A ver, el tema de restaurantes hemos tenido que ir por la ministra de producción, igual que el reinicio de labores interprovincial es con el ministro de transportes. Y eso no es beneficio para Lima, es un beneficio para todos, porque esas normas, por más que esté el ministro en Lima, funcionan para todo el país. Entonces, en Colombia, hoy día, están pidiéndole los restauranteros al presidente de la República que, por favor, reinicie la actividad de restaurantes. La tienen para el 1 de agosto. Nosotros la vamos a tener para el 1 de julio. Hoy día, el alcalde de Cundinamarca, o sea, el de Bogotá, como gobernador de Bogotá, no quiere abrir el aeropuerto por un tema de contagios. Nosotros tenemos ya listo para abrir el aeropuerto del 10 al 15 de julio. El tema del sello de COVID, sí, es un sello que lo da la World Travel Tourism Council, que es un safe security, un sello de seguridad que cumple unos determinados protocolos al cual nosotros estamos impulsando como Cámara Nacional de Turismo que Perú lo tenga y lo vamos a hacer por destinos. O sea, se hace por destinos o por lugares. Está Cancún, Bogotá lo tiene con un marco que todavía no se ha implementado. Tiene un marco legal, pero no se ha implementado. Medidas de crédito no hay todavía aplicables en Colombia. Nosotros ya la hemos tenido. O sea, una cosa son las noticias de los diarios y otra cosa es la realidad. Yo les puedo decir eso porque soy vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Cámaras de Turismo y todos los lunes nosotros tenemos encuentros y vemos la realidad de cada país. Y mal que bien, nuestro país sigue avanzando y nos miran como ejemplo. Señor Canales, le agradecería la brevedad posible de las respuestas, también optimizando el tiempo porque hay muchas interrogantes del público. Otro señor que dice, ¿cuál es su posición con respecto a la formalidad? Que se viene hablando mucho. Hay que cambiar el régimen tributario al régimen laboral. Yo no puedo hacer que a la microempresa pague 30% de impuesto a la renta, mientras la gran empresa de la agroexportación paga 15%. Entonces, tiene que haber un trato distinto a la micro y pequeña empresa de nuestro sector. Yo me equivoco a la hora de hacer una factura y la multa, si yo hago una venta por 1.000 soles, me equivoco en la factura, la multa de la SUNAT es por 3.000 soles. ¿Qué es lo que hago? Dejo ese RUC y le doy, pido el RUC de mi mujer y abro otra empresa con el nombre de mi mujer y ella se equivoca y voy a ir a mi hijo. Eso no puede ser permitido. Tiene que haber un sistema tributario simple, sencillo, que no sea persecutorio ni fiscalizador. Debe ser amigable. Segundo, el tema laboral. En la agroexportación se paga 4% de salud. En nosotros pagamos 9%. El costo laboral es del 54%. Si yo pago 1.000 soles, el costo laboral es 1.514 mensuales. Eso significa que hay que hacer cambio de régimen. Tenemos que buscar flexibilizar los regímenes laborales y tributarios para evitar la evasión a todo nivel. Bien, otra interrogante. En tiempo de crisis se ven que están hechos, ¿de qué están hechos las personas? No queremos que el gobierno nos regale nada. Pues jamás se ha hecho, dice, ¿no? O lo ha hecho, en este caso, la persona que está preguntando. Lo que pedimos es que mejore las condiciones para reactivar el sector. ¿Qué tiene que decir el señor de frente a los comentarios de Facebook Live? Con 100% de acuerdo. Desde el día 1 no le hemos pedido al Estado que nos regale nada y no nos han querido escuchar. Y han sacado normas generales, porque me decía, te doy a ti, le tengo que dar a la Sociedad Nacional de Industria, le tengo que dar a ADES. Y lo que nosotros le decíamos es, oye, nosotros estamos en la unidad de cuidados intensivos, porque no tenemos turistas en stock para salir a trabajar el día de mañana. Los turistas tienen primero que llegar cuando abran la frontera, cuando podamos movilizarnos. Por eso necesitamos medidas extremas
para situaciones extremas. No nos han hecho caso, que hemos hecho, hemos ido a trabajar esa iniciativa con Acción Popular y está avanzando bien, donde hay exoneraciones, donde hay una serie de cosas. La ministra en la reunión del Palacio de Gobierno me dijo, señor Canales, por favor, dejen de pedir medidas ante el Congreso que nos malogran la política fiscal. Le digo, ustedes no nos hacen caso, tenemos que ir donde podamos lograr las normas y las leyes. Hay medidas que se han comenzado a dar para nuestro sector, que llegan lentas, pero se están dando, pero lo transversal, lo que es importante, se va a tener que sacar por leyes del Congreso de la República. Bien, también tenemos otra pregunta. Bueno, esto fue con referente a los hoteles de Lima. Bueno, voy a tratar de canalizarlo. Bueno, la pregunta de fondo es la siguiente. ¿Por qué se le dio la oportunidad a 4 o 5 estrellas en Lima y por qué no en regiones cuando tenían, bueno, hoteles de 3 estrellas y con muy buenos servicios? Lo preguntan. El señor no ha leído la ley. Cuando tú llegas al aeropuerto tienes que ir a hacer cuarentena en el hotel de la ciudad donde llegas. Por eso es que si no había vuelos a Cusco y la persona posiblemente llegaba a Cusco, tenía que estar en Lima porque ahí estaba el aeropuerto. Y acuérdense que el aeropuerto se cerró y lo que ha estado funcionando es el grupo aéreo número 8, ¿no? Cuando se abrió el tema con las regiones, de todos aquellos que se quedaron a vivir en un lugar que no era su domicilio, digamos, un cusqueño que vino a Lima a hacer un trámite y le tocó la cuarentena y no podía regresar a Cusco, que es su lugar habitual de vivienda, tuvo que hospedarse en la casa de un familiar, etc. Cuando se dio la autorización, que fue una propuesta nuestra, la propuesta fue ayudar a los hoteles a que los repatriados puedan venir a hospedarse en hoteles, porque cuando tenían que hacer cuarentena tenían que irse a hospitales, y en hospitales iban a contagiarse. Y ya sabemos el valor de un hospital. Hoy día se ha firmado ayer el acuerdo con las clínicas. 55 mil soles es lo que vale por 14 días de estar en una cuarentena en un hospital, ¿no? En el sector turismo, ¿cuánto costó? Aproximadamente 145 a 150 soles en hoteles de 5 y 4 estrellas. ¿Por qué? Y de 3 estrellas que cumplían protocolos sanitarios. No era que era cualquier hotel. Decía, yo cumplo estos protocolos sanitarios, tú puedes entrar. Se hacía la inspección y se le daba el hotel. Luego ha pasado lo mismo, y yo sé que el gobierno regional de Cusco, de Piura, de Puno, de Arequipa, ha pagado en los hoteles, ¿no? A los que han regresado desde Lima a las provincias para poder pagarles y puedan pasar la cuarentena. O sea, esa medida podía haber sido mejor, más amplia, porque nosotros dijimos, evitemos a los caminantes. La gente desesperada va a tener que regresar a sus pueblos. Y sin embargo, así como se han cometido errores de los mercados, de los bancos, etcétera, pero otro error fue no comenzar a autorizar que regresaran a sus ciudades, con lo cual se ayudaba a que el tema sanitario sea mejor. Bien, con referente al Aeropuerto Internacional de Pisco, el diseño y la ubicación no fue la adecuada. Vuelos internacionales no llegarán. Pero ¿cómo se reactivará el turismo si se activará mañana el turismo interno? Y el país, los ciudadanos, nos hemos quedado desempleados. ¿Cómo activarán el turismo? ¿Con qué recurso? Bueno, eso ya, bueno, no sé. En cuanto al aeropuerto, ¿cómo poder destrabar? Muy más allá de los gobernantes de turno. Ya es bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Hay mucha preocupación del público. Existen más preguntas. También dice, señor Canales, ¿cree usted que los hoteles de Lima están mejor preparados? Bueno, eso ya lo tratamos. Después, el problema que existe en regiones y miniaturas es que la relación con otros sectores es nula y muy poco. Eso es gestión de gobierno y lamentablemente, bueno. Otro, ¿por qué se tomó el poder gestionar con el Congreso? ¿Por qué? Pues no pudiéndolo hacer al inicio. ¿Por qué es tardío la acción después de casi 80 y tantos días, por no decir 90, que tomaron acciones para con el Congreso, mandaron la carta enviaron la carta al Congreso? Nos preguntan. Yo quisiera decirle a ese señor, no sé si ha trabajado tanto como nosotros, ¿no? Yo no estoy sentado en mi casa haciendo nada. Desde el día 1, desde el día 11 de marzo, y posiblemente ese señor estaba disfrutando de su vida, yo no. Yo estuve trabajando para el sector, no me pagan un centavo,
como a todo mi directorio, en un equipo, encontrando todas las medidas. Hay que hacer proyectos de ley, hay que hacer proyectos de normas. El tema es, gracias a Dios, yo soy abogado, tengo un gerente que es abogado, y podemos hacer, mis empresas, yo no tengo un solo ingreso, así como usted, del sector turismo. No tengo uno, porque mis pasajeros chinos y mis pasajeros alemanes no llegan. Simplemente no llegaron y no llegan hasta el próximo año. Entonces, lo que nosotros hacemos, es fácil decir sentado desde un banco, es, ¿y tú qué haces? La pregunta es, ¿tú qué haces? Porque nosotros estamos trabajando todos los días. Yo tengo, mi esposa me escucha todo el tiempo y me dice, ¿tienes que repetir 20 veces a toda la gente? Sí, tengo que repetir 20 veces a todos. Ministros, funcionarios, medios de prensa, asociaciones de bancos, este trabajo, de verdad, estamos trabajando más que en una época de normalidad, porque la situación se viene y la crisis nos llega a todos, y lo peor es a los que menos tienen, y eso es lo que estamos tratando de evitar por un tema de solidaridad. Y a veces detrás del internet, detrás de las redes sociales, hay gente cobarde y miserable, porque me ataca, me dice, oye, el primero que salió por las guías fui yo, le pedí ministro, hagamos el tema de los guías. Y le consiguieron un subsidio. Pero cuando el guía tiene dos planillas o aparece como guía y aparece como empleado de una empresa, no le dan, porque el tema es subsidiario. Cuando hay una familia, le dan a la familia, no es un bono personal, ese bono es a la familia. ¿Qué hemos logrado? Que se dé un sueldo de 700 soles a todos aquellos que entren a suspensión laboral perfecta. Hemos visto que nos han denegado la mayor cantidad de suspensión laboral perfecta. Hemos logrado que se revise absolutamente todo la legislación para poder modificar y esa gente reciba sus 700 soles, por lo menos durante 3 meses 700 soles. Y eso les parece muy poco. Eso es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en todos los niveles para poder ayudar a evitar. Yo no soy funcionario público, a mí no me paga nadie, yo no soy, ni me ha nombrado el Estado. Nosotros lo hacemos entre privados, buscando simplemente apoyar a nuestro sector, reactivarlo y trabajar de la mejor forma posible. Igual como hace el señor Jauregui, igual como hace don Víctor, que cada uno tiene nuestras propias actividades y le damos un tiempo. Y en mi caso es un tiempo casi de 24/7 en esta época, para poder ayudar a que el sector no se hunda ni se caiga y buscar cómo resolverlo, porque es difícil. El turismo no es política de Estado, no está en la mente de los ministros, no está en la mente del presidente de la República. Tienes que gritar y patalear y salir en los medios como hemos salido permanentemente para poder sensibilizar y encontrar que la gente reaccione y nos haga caso. También recibimos un saludo desde la Cámara Regional de Turismo de Tumbes, Caretur, el señor Carlos Viñas de Vivero. Tenemos también saludos desde Lima, tenemos saludos y una interrogante. Escuché que la región Ica, tanto el Dicetur y alcaldes, no tienen nada aún. Y siendo la región Ica el destino más visitado en esta primera etapa, si menos con turismo interno, en su primera fase. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Bueno, ya saludos del Consejo Noramazónico y de Turismo, Turismo y Ecoturismo, CONAVE. Mucha gente está ahorita en nuestra línea. Saludos a don Eduardo Jauregui. Bueno, hay algunas cosas que no se pueden reproducir definitivamente. A ver, vamos con aquí. Señor Canales, ¿qué opina usted? Bueno, esto no se puede reproducir. Bien, señor Canales, vamos a darle la oportunidad a los invitados en esta segunda ronda, así muy breve, 5 minutos, chiquitito, y queremos escuchar su punto de vista con todo lo que hemos llevado a cabo en esta conferencia web de panorama del turismo post-COVID-19 y panorama de la región ICA, reactivación económica y afines en uniendo las regiones, punto de inicio, región ICA. Los escuchamos, señor Víctor Rojas, que está activo su cámara, por favor, lo escuchamos. Hola, hola. Señor Canales, mire, nosotros entendemos lógicamente todos los puntos que usted planteó con respecto a la autopista. Lógicamente usted no lo va a hacer, eso es algo lógico. Pero usted es la voz del empresariado turístico peruano.
Y cualquier inquietud, que esta es una inquietud grande para ICA, lógicamente usted tiene que hacerlo saber. Por intermedio suyo, el Estado lo escucha. A nosotros no lo va a escuchar. Nosotros planteamos en una reunión junto con el señor Jauregui, porque conformamos el comité de reactivación de ICA, y en una reunión planteamos al gobernador esa inquietud sobre la autopista. Señores, esto es parte del gobierno. Nosotros hacemos de Guadalupe para ICA la doble vía. Entonces, señor Canales, usted es la voz del empresariado peruano, por intermedio suyo, lógicamente, lo van a escuchar, que esta autopista sea una realidad ya. Entonces, eso es lo que queremos. Nosotros entendemos que usted, lógicamente, no es funcionario público para mover algo, pero es uno de los personajes más importantes del turismo. Lo felicitamos por su amplia labor y su trabajo denodado que hace a diario. Yo lo escucho siempre y seguramente en todo el Perú lo están escuchando, el gran trabajo que usted hace. Y, por favor, le pedimos, pues, de que sea la voz en esta oportunidad sobre la autopista Ica-Lima, que se concluya inmediatamente. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Víctor Rojas, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica, Carepur Ica, empresario y promotor incansable de la región Ica. Vamos a escuchar al señor Eduardo Jauregui, economista Eduardo Jauregui, presidente de Capatur, con sus últimos puntos finales. Lo escuchamos, señor Eduardo Jauregui. Ya, muchas gracias. Sí, importante. Queremos expresar a nuestro amigo Canales, sabemos la labor de los gremios. Nosotros somos un gremio que no recibimos ningún tipo de ayuda, simplemente no somos del sector. El problema es que el Estado peruano, que no funciona en el sector salud, no funciona en el sector educación. La educación pública peruana está en los últimos lugares del mundo por la falta de calidad académica. Igual la salud, hoy día nos encontramos en una crisis sanitaria donde el aspecto sanitario parece prácticamente una lata de tartalada, donde se están muriendo los peruanos por la falta de atención médica. Ese es el Estado peruano centralista, burocrático, corrupto. Y lo mismo sucede en el turismo. No podemos tapar el sol con un dedo de mano viendo turismo, porque teniendo tanta potencialidad nuestro país en turismo, es un hermoso Machu Picchu, todo el litoral de la costa peruana, no puede ser que tengamos pues apenas 4 millones. Chile, que es apenas una franja, tiene más turistas que el Perú en turismo receptivo. México tiene más de 30 millones de turistas. México. República Dominicana, 10 millones de turistas, que es apenas dos veces el tamaño de Ica. Y Perú, estamos con 4 millones. Es realmente bajo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo que queremos es el sector turístico peruano, ¿qué es lo que está funcionando mal? Yo creo que está funcionando mal, en primer lugar, el Estado, mal organizado como aparato turístico del país. Y en segundo lugar, yo creo que es el momento de que, a la luz de los gremios de las regiones del Perú, tenemos que unirnos, organizarnos y establecernos metas. Nosotros debemos tener unas metas claras al 2030. El Perú tiene que tener 10 millones de turistas. Tenemos que trabajar con metas. Y para eso tenemos que organizarnos, para eso tenemos que trabajar. Entonces, no nos queda otra cosa que organización en el sector turismo peruano. Las regiones tenemos que estrechar más los lazos, los gremios, con los arequipeños, con los ayacuchanos, con los huancavelicanos, con los del norte, del sur, la selva, estrechar, generar sinergia, a fin de, entre todos, poder ayudarnos, entre todo el sector turismo, hacernos fuerte, para que el Estado, este Estado burocrático, este Estado centralista,
nos escuche. Si no nos organizamos, no nos unimos los sector turismo, este Estado centralista, burocrático y corrupto jamás escuchará al sector turismo peruano, que está en estos momentos en la peor crisis. Estamos al borde de la bancarrota económica, social. Nuestros artesanos se mueren de hambre en estos momentos, están sin empleo 4 años, 4 meses. Realmente muchos ya cambiaron de trabajo, de sector económico, por un Estado centralista. Así que mi mensaje es, tenemos que unirnos todos los gremios de todas las regiones y hacer de este Estado centralista y burocrático y corrupto diferente. Para eso tiene que haber una reforma total del turismo a través de la ley del turismo. Eso es lo que planteo y mi saludo de todas maneras a nuestro amigo Canales. Es la voz de las regiones. Es la voz alejada de las regiones, alejada del centralismo, que estamos a nuestra suerte de este maldito COVID que ha asesinado la industria turística y está matando a los peruanos. Bien, bien. Han sido las palabras del señor Eduardo Jáuregui. Cerramos esta conferencia web uniendo las regiones. Región Ica, agradecemos los minutos prestados al ponente, señor Canales, presidente de Canatur, a los invitados, don Eduardo Jáuregui, presidente de Capatur, y el señor Víctor Rojas Chilquillo, presidente de Caretur Ica. Muchas gracias. Y vamos ya con la parte final del señor Canales y cerramos esta conferencia web. Gracias. Hay un tema que me preocupa. Los que me conocen bien saben que yo estoy aquí en el sector turismo porque hemos sacado leyes, cosas concretas, ¿no? En mis gestiones hemos sacado, desde que me incorporé al sector turismo como abogado y empresario con mi empresa, ahora tengo algunas más, que hemos podido desarrollar en algunos rubros y que hoy día hotel, agencias de viaje, asesorías están quebradas porque simplemente no tenemos qué facturar. Estamos en la misma situación todos. Si algo hemos guardado es para proteger a nuestras familias y de eso estamos viviendo. Pero las normas de ley de exportación de servicios, las normas de exoneración de IGV a los extranjeros para los hoteles, la norma de creación del Fondo Especial de Promoción, han salido gracias a un trabajo y un conocimiento que me ha ayudado como ser abogado para poder sacar normas y leyes en el país. No es fácil sacar leyes. Hay momentos coyunturales muy, muy complicados y este es el momento, el único momento que posible tengamos de poder sacar una ley. Porque el turismo no es importante para nadie. Es importante para nosotros porque vivimos y trabajamos de eso. Fortalece la identidad nacional, genera riqueza. Todo eso lo sabemos. Pero cuando tienen que hacer algo en otros sectores, o el presidente de la República, o otros ministros, ¿ustedes creen que piensan en nosotros? No piensan en nosotros. Ha sido un trabajo de sensibilización de muchos años y mi experiencia como presidente de la Cámara lo señala. Yo puedo sentarme con un ministro a trabajar y sé qué cosas le puedo decir y qué cosas me va a rechazar. Y es un trabajo permanente de sensibilización. ¿Hay centralismo? Sí. La ley de descentralización se hizo en el gobierno de Toledo y se hizo mal para que el APRA, que exigía la descentralización, ¿no? Dije, ¿quieres descentralización? Porque tú tienes gobiernos regionales en el que eres potente, como el norte. Bueno, les damos la descentralización mal hecha, con un centralismo igual y también con una ineficiencia en el traslado de funciones de los gobiernos regionales. Y ese es el tema. ¿Funcionan los gobiernos regionales o tienen que manejarse de otra forma? Tipo de Estado federativo, qué sé yo. Ese es un tema, un planteamiento de fondo que hay que mirarlo con una visión de futuro. Lo siguiente es, tenemos una realidad. El COVID nos está matando. Y mata al que menos tiene. El más pobre siempre es el más perjudicado. Son los guías, son los artesanos, son las pequeñas agencias de viaje, las pequeñas empresas de transporte, los pequeños hostalitos. Cuando se sacó la norma de restaurantes, se sacó la norma, pueden abrir los que tienen 800 soles de venta diaria, luego bajaron a 500 soles, y solamente dijeron, y en tales lugares no se puede abrir. Una norma que obviamente no estábamos de acuerdo. ¿Por qué?
porque además los protocolos que se tenían que implementar eran imposibles de cumplirse para una persona de micro y pequeña empresa. Los hoteles igual, se van a abrir los hoteles categorizados. Entonces, ¿con quiénes te quedas? Hasta 3 estrellas, ni siquiera hostales podían abrir. Te quedaste de los más o menos 60.000 establecimientos de hospedaje que hay a nivel nacional y de los 25.000 que son formales o que están categorizados, porque también hay hoteles boutique que no están categorizados y son formales, no pudieron abrir. Hoy día hemos logrado decirle al ministro, abra los restaurantes de todos los niveles, abra los hospedajes de todos los niveles, la gente necesita trabajo. No nos dan ayudas económicas para poder, ni siquiera plata regalada, créditos. No nos dan, déjenos trabajar. Abran las carreteras, los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, ferias, congresos, etc. Todo eso es un trabajo que no es de un día una llamada, es una insistencia permanente, diaria. Con el ministro Vázquez hablamos a la semana casi 4 veces, 5 veces al día, a la semana. Permanentemente, y WhatsApp a cualquier hora, hasta altas horas de la noche, tratando de resolver, porque no todos los ministros apoyan a nuestro sector. Tenemos un ministro comprometido que hace lo que mejor puede, y nosotros como privados hacemos lo que mejor podemos, transmitiendo lo que sucede, no en Lima, en provincias, porque las empresas viven exclusivamente el turista que llega. Acá hay muchas formas de vivir y nosotros entendemos los problemas de la región. Pero el tema sanitario también tiene que verse. O sea, cuando sacamos un mensaje diciendo el 11 de marzo la cantidad de pérdidas económicas que íbamos a tener porque se caía nos caía encima la epidemia, en las redes sociales nos dijeron mercantilistas, apocalípticos, solamente nos interesaba el dinero. El dinero es importante, pero no es vital si no tienes salud. Si no estás sano, no puedes trabajar. Y al fin y al cabo, ¿para qué queremos la salud? Para poder trabajar y darle dinero, educación, formación, comodidades a nuestros hijos. O por lo menos un pan en la boca y una educación. Eso es lo que hacemos todos los peruanos. Y eso tenemos que ser absolutamente conscientes. Estos momentos van a pasar. Queremos empresarios profesionales. No queremos oportunistas. No queremos gente que se escude hablando y diciendo cosas y no contribuyan. El tema es contribuir. La persona más sencilla tiene seguramente algo que enseñarnos y nosotros algo que aprender. Pero hay que transmitirlo. Hay que comenzar a cambiar nuestro chip y dejar de quejarnos y trabajar para poder hacer cosas. En mi vida a mí me enseñaron a trabajar todo el tiempo y yo no he dejado de trabajar en los 57 años de vida que tengo. Y voy a seguir trabajando para darles ese ejemplo a mis hijos. Unámonos en seguir trabajando. Saquemos propuestas que podamos. Si el público no lo puede hacer, hagámoslo entre privados. La unión hace la fuerza. Y si nos disparamos cada quien por su lado, no vamos a lograr nada. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien. Rojas y Eduardo Jauregui por la invitación, por los comentarios, he tomado nota. Lo que sí les pido, háganme llegar una carta formal, porque yo tengo que ir a hablar con un ministro o con una autoridad. No es, me ha dicho el presidente de ICA, el presidente de Capatur, esto de ICA, que la no, tiene que ser una carta formal. Y yo la voy a canalizar de la mejor forma al presidente de la República, al ministro de Transportes, a las autoridades pertinentes, para poder impulsar que por fin se termine de construir la carretera panamericana hacia el sur, hasta Ica. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bien, señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Al señor Eduardo Jauregui, también presidente de la Cámara de Turismo de Paracas, Capatur, y al señor Víctor Rojas Chilquillo, presidente de Caretur ICA. ¿Ya lo escucharon? Lo escucharon todo, las posiciones son divergentes, son diferentes. Pero la realidad es una, ¿no? La realidad de hoy, en nuestro país, nos enseña que hay un alto porcentaje de informalidad y de qué manera puede ser viable. Ya hemos escuchado los puntos de vista
Y qué mejor que las autoridades, los profesionales, y empujemos este coche. Y que también ahora las autoridades, tanto regionales, municipios, lograr ese matrimonio público-privado. Muchas gracias, Juan Carlos Guevara, director de contenidos de PonteElDíaPerú.pe y conductor de este espacio Uniendo las Regiones. Les dice muchas gracias y seguiremos con estos ejercicios en cada una de las regiones que se viene posterior. Buen día a todos. Gracias.